nuestro proyecto es acerca sobre la influencia de la personalidad docente en la conducta del estudiante de educación primaria también. Nosotros queremos investigar acerca sobre si influye o no la personalidad del docente en ciertos aspectos del estudiante, ya sea en lo emocional, en la forma académica, como también en la convivencia que se da el día a día en el salón de clase. Tenemos tres objetivos: cómo influye la personalidad del docente en la convivencia en el aula, cómo influye esta personalidad también en la conducta académica y cómo influye en lo emocional también, la personalidad del docente en lo emocional, ¿no? Mi título de investigación es inserción universitaria en estudiante de la especialidad de educación primaria de una universidad privada de Lima. Mi proyecto se trata de reducir el nivel de deserción en la universidad, ¿no? Buscar cuál es el factor preponderante por el cual incide el nivel de deserción acá en la universidad. En esta tarde vine a exponer lo que es mi proyecto de la importancia del uso de las TIC en la enseñanza y aprendizaje en educación primaria. Este proyecto ayuda más que todo al docente, ¿no? Para que él sepa qué herramientas puede utilizar de acuerdo al contexto que estamos viviendo nuestros niños. Como lo menciona el autor, estamos en nuestra época de los niños, le dicen nativos digitales, ¿no? Ellos están en lo que es en la boga de la tecnología. Entonces el docente tiene que estar acorde a lo que es la realidad del niño. Influencia del juego en el rendimiento académico de las matemáticas. Se trata más que nada de poder explicar cuál es la influencia que tiene el juego en el área de las matemáticas, ya que muchos estudiantes actualmente no les gustan las matemáticas. Entonces poder determinar cuál es la influencia para poder así buscar alguna propuesta de solución. Que es satisfacción profesional con la vida y la autoeficacia académica. Mi objetivo principal es de que puedan ya de una vez plantear y determinar, ¿no?, la relación entre la satisfacción docencia y el profesor. Reconocer al docente en un primer plano, ya que no es valorado últimamente en estos tiempos, y que pueda realmente la comunidad vernos como profesionales, ¿no? El nombre de mi tesis es la influencia de la reconstitución familiar en las competencias vinculadas al desarrollo personal en un estudiante de tercer grado de primaria. Lo que busco es de que la educación no se centre solamente en conocimientos, que se pueda lograr una educación integral donde se puedan preocupar del contexto que tiene cada niño con el que viene a clase, que se pueda ver que le afecta, entender sus emociones, sus sentimientos. El título de mi proyecto de investigación es Desarrollo de la inteligencia interpersonal a través del programa Voces Escolares. Este proyecto es muy especial para mí porque fui egresada de una promoción de reporteros y comunicadores de Lima Norte, de la asociación ACOESPE. Este programa actualmente es impulsado por comunicadores y reporteros escolares de diferentes instituciones, tanto públicas y privadas. Entonces, para mí es tan importante recordar mi etapa escolar en el transcurso de este programa y hoy que se me brinda mediante la universidad la oportunidad de que mis compañeras también docentes puedan conocerlo. Quiere de dos categorías, la aprendizaje colaborativo y la actitud de tolerancia. En la aprendizaje colaborativo he evaluado estos indicadores, ¿no? Las actividades de cooperación y autoevaluación. Asimismo como la mediación de la actitud de tolerancia y la resolución de conflictos. Hace dos semanas conversé con un estadista y me decía: si supiera cuántas personas llegan acá para que yo le altere los datos de sus investigaciones. Decían: ¿cuántos llegan acá? Y fabricar datos, ¿qué es lo peor? O sea, uno le pone al Excel una fórmula aleatoria de generación de datos del 1 al 7, del 1 al 5. Inventas los alumnos o los encuestados y el Excel de inmediato te puede fabricar 500 entrevistados en menos de un segundo. Entonces, claro, para investigaciones cuantitativas. Y hay gente que presenta eso. Y cuando tú le dices,
Perdón por ser fastidiosos. Tú le dices, tráeme tu cuaderno de campo. ¿No? Y dicen, ¿qué es un cuaderno de campo? Tráeme tu cuaderno, quiero ver todas tus encuestas, todos los consentimientos firmados, quiero ver cada una de ellas, cómo las han llenado, cómo las han firmado para verificar. Y empiezan con que, bueno, que usted es un fastidioso, que uno ya no guarda esas cosas. Un estudiante me comenta que hace unos 20 años atrás, cuando las clases concluían, las personas se quedaban en los pasillos o a seguir conversando porque las clases y el horario le habían resultado demasiado corto. En cambio ahora dice que nos hemos convertido en profesores de carrera. Llegamos a la carrera y nos mandamos a mudar a la carrera. Nadie quiere quedarse a hacer tertulia. Y si hacemos tertulia es pues para ponernos apodos, etcétera, es algo detestable, es exactamente, que denigra a la persona. Entonces ya huimos, evadimos. Una recomendación que le doy a todos es, uno, que el estudiante debe empezar investigando un tema que le guste, porque lamentablemente a veces hay universidades que le dicen al estudiante, no investigues eso porque ese tema nadie te va a asesorar, o no investigues eso porque el asesor, no vas a encontrar un asesor para ese tema. Y ahí se cae en el error de que el asesor debe saber todo, y eso es mentira, ¿no? Entonces, lo que a un asesor debe apasionarle es que el alumno tesista le presente un tema que él no conozca, para llevarlo a investigar juntos, ¿no? Y lógicamente que al joven, al estudiante, le motive ese tema. Lleven adelante los proyectos, así sean defectuosos, en el camino pueden ir corrigiéndolos. Pero lo principal es que adquieran la competencia necesaria haciendo investigaciones, empezando de las más modestas y luego ya otras más complejas.